Punto uy. Y sacó Peñarol para Ceperini, para el Canario, taquito para Torres, bien, está. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Torres! ¡Gran jugada! ¡Magnífico! El Canario Álvarez Martínez, un taco de Juan Torres solo. Anuló a Guruciaga y definió cortito, bajo, para un golazo de Peñarol. No por la definición, sino por la asistencia de lujo de Galera y Bastón. Y smoking para el Canario Álvarez, magnífico, autor de una asistencia de taco. Para que aparezca Torres y empuje, decreta Peñarol en los 40 minutos un bonito tanto. Torres, autor del gol, gran asistencia, el Canario Peñarol 1, City Torque 0, Facundo Torres, autor del tanto. Como en el potrero de San Bautista, el hombre que llega a la camiseta del 9, se la sacó por un ratito y se puso la del 10. Y le dio una habilitación a Torres de taco espectacular. Lo dejó de frente al arco. Un recorte sensacional del joven Torres para entrar la pelota en el arco y servirla en bandeja. Un golazo que Peñarol ya trabajaba y se pone en ventaja. Recuperaron la memoria los gurises de Peñarol. Allí, como hacían antes, lo volvieron a hacer. Un taco exquisito del Canario Álvarez Martínez para que Torres defina allí Sobona para que entre y marque la apertura. Allí está Trindade para hacer efectivo este tiro libre cuando finalmente Pablo Ceperini lo quiso convencer para pegarle, pero Trindade dijo le pego yo, y allí busca el cabezazo el Canario Álvarez Martínez, bien colocado Canovio, que procura su gol, está picante Facundo Torres a buscar el cabezazo, fue Gary Cajelmachar. Por mi reloj llegamos a los 9 minutos del segundo tiempo, gana Peñarol con gol de Facundo Torres por 1-0, tiro libre que va a tomar Jesús Trindade contra el arco que viene a ser el de la tribuna Corumbes en el centenario Gastón Welfi aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Va a venir este tiro libre que va a tomar Jesús Trindade. Amacó el cuerpo, levantó el centro, cerrado. ¡Viene! ¡Gol! ¡Torres para Peñarol! Encontró la pelota Torres, centro cerrado Trindade. Y Torres en la boca del área chica define con su doblete para Peñarol. Facundo Torres hace las paces y se amiga con el tanto por segunda vez en el partido. Primero a los 40 del primer tiempo, ahora a los 10 del complemento, con Torres 1 y Torres 2, Peñarol 2, Torque 0. El mejor jugador de la cancha, Facundo Torres, empezaba a recuperar su nivel, encontró su lugar en el área, le arrastraron las marcas y vino de atrás ante una tímida defensa del equipo visitante para meter la pelota en el arco de Guruciaga. Torres otra vez se viste de jugador para ser la figura del partido. Arrancó el segundo tiempo, Torque llegó una vez y era hasta que Peñarol llegara. Aparece el número 10 que encuentra su nivel, marca el segundo para Peñarol. Y ya sacó Guruciaga, movió para Orihuela, Orihuela corto para Darío Pereira. Darío Pereira para Allende, lo marca Gargano, que regresó al campo de juego. Sigue corriendo Gargano, pierde la pelota, se la queda Joaquín Fernández. ¡Ay, que recuperó Gargano! ¡Viene, está! Gargano al medio, el Canario está el tercero. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Allí está la asistencia de Gargano, como valió tanta. Pero tanto la asistencia del Canario en el primer tanto. Debo decir que la recuperación de pelota y la invitación de Gargano al Canario para que defina y se amigue con el tanto Peñarol con el Canario Álvarez Martínez, liquiriqui el partido. La hizo Gargano, la mandó a guardar el Canario, Peñarol 3, Torque 0, y el Torque con estos errores, si no cierra la puerta se come 5. Tremendo error en la salida, creo que hasta quedó lesionado el jugador, que me parece sintió un pinchazo cuando llevaba la pelota. Nada le importó a Gargano, que recuperó, atacó el arco de Guruciaga y como si fuese un número 10. Uno de los mejores de la cancha, Gargano, le sirve en bandeja, le dijo Canario, ¿cuánto hace que no haces un gol? Bueno, tomá, volvé. Lo dejó solito y a reventar el partido lo liquidó Álvarez Martínez. El Gargano que todos esperan en Peñarol, el capitán, le dio al número 9, al verdugo, para que volviera al gol, que estaba contrariado. Se la da y le dice, tomá, hacelo, liqui-liqui. Griezmann es Griezmann. Corner que va a tomar Peñarol entre Facundo Torres y Trindade, la ejecución de ese tiro de esquina.
en los ángulos que componen la Welfi y la Damiani. Va a venir el córner, Torres, el jumbo del partido. Ni siquiera le consulto a mis compañeros porque seguramente estemos todos de acuerdo, cosa que es raro, pero es así. Aquí va a venir el córner que va a tomar Peñarol. Está Facundo Torres, pide Musto, bien colocado. Se suma Cajelmacher, dejan el córner para Trindad de centro. La pelota dio Joaquín Fernández, tomó Bentancur. Abre, coloca hacia atrás, dio para Facundo Torres, levantó Trindade, cabezazo para restar la pelota en forma defensiva del conjunto citadino. Dieron para Pisiquilo, Pisiquilo para Guzmán, echa a correr por la punta allí, al marcador Axel Pérez, llegará contra punta, toca el medio, se la lleva Allende, perdió el balón, conquista otra vez el toque va por la punta, deriva en otro centro, yo, resta medias Peñarol, tomó Pisiquilo, pase hacia atrás, va para Brun, tirará, ¡tiró! ¡Gol de Peñarol! ¡Brum! ¡Brum! Colocó un toque corto, Pisiquilo atrás, ¡brum! Abrió el zapato fuera del área. Y el 17, el conjunto del City Torque, Álvaro Brum, decreta el descuento, para mi gusto, inmerecido. Descontó el Torque, Peñarol 3, Torque 1, achicó la diferencia, maquillando el score, Álvaro Brum para el Ciudadano. Le cambió el palo a Dawson, que había quedado muy volcado el palo izquierdo, fue muy esquinado abajo. Un remate preciso de afuera del área, descuenta el City Torque. El gol del honor para Torque, allí el capitán, el número 17, marca el descuento. Que es manesque.